impotencia, desesperación, lágrimas, los sentimientos experimentados por las hijas de Leopoldo Fernández. Ahí estaba la familia reunida ante la determinación de trasladar a don Leopoldo Fernández, que tiene detención preventiva, hasta la cárcel de Chonchocoro. Y ahí precisamente se observan estas imágenes de impotencia, de confusión, de desinformación, un montón de sentimientos, situaciones, sensaciones que vivían mientras era trasladado su padre hasta Chonchocoro desde la cárcel de San Pedro. Las hijas de Leopoldo Fernández han hablado sobre iniciar una huelga producto de este traslado de la cárcel de San Pedro a la cárcel de Chonchocoro. Se fueron hasta la Defensoría del Pueblo. Allí ingresaron y se quedaron en huelga de hambre. Vamos a estar en vivo y en directo dentro de un momento desde el lugar. Se ha portado siempre firme, pero basta. Basta de abusos, basta de atropellos. Nosotros ya no lo vamos a permitir. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, simplemente pidiendo que se le restituyan los derechos a Leopoldo Fernández. A él no le corresponde ir al penal de Chonchocoro, puesto que es una cárcel de máxima seguridad, donde solo van las personas que tienen sentencia ejecutoria de Leopoldo Fernández, solo tiene detención preventiva. Le corresponde estar en el penal de San Pedro.